¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a un nuevo video. Si tú eres uno de los tantos usuarios de OG YouTube, esta magnífica aplicación, ya te habrás dado cuenta que al ingresar y querer descargar algún video o canción, nos aparecerá este mensaje. Pues no te preocupes, en este video te enseñaré una opción para este problema. Es aconsejable que veas el video hasta el final, ya que voy a profundizar al máximo en este tutorial. Si quieres saber cómo se realiza, quédate a ver el siguiente video. La aplicación que utilizaremos para poder resolver este problema se llama Proximaster. Esta aplicación se encuentra gratis en la Play Store. Siempre los links los encuentran en la descripción de este video. Al ingresar a la interfaz de la aplicación, presionaremos acá donde dice Cambiar servidor. Y buscaremos el servidor de India, porque este servidor nos permitirá una opción extra para nuestro OG YouTube. Y automáticamente se nos comenzará a conectar. Cuando nos aparezca este símbolo, quiere decir que ya se habrá conectado. Ahora ingresamos a OG YouTube y a cualquier video. Y lo que nos daremos cuenta es que contamos con una nueva opción, la cual es la de guardar. Al presionar, nos despliega la resolución de cómo queremos guardarlo. En este caso, lo que a mí me interesa es la pista, entonces lo guardaré en una baja resolución. Acá en la barra de tareas, podemos monitorear el porcentaje y cuando termine nos aparecerá video guardado. Y así podemos hacer con cuantos videos quisiéramos, ya que Proximaster nos permite utilizar esta opción. Todos los videos que guardemos se encontrarán en este apartado o en versiones más recientes en biblioteca y nos daremos cuenta que nos aparecerá una nueva sección la cual dice videos sin conexión y allí se encontrarán todos los videos que guardemos. Les haré una demostración desactivando el Wi-Fi y datos del teléfono. Poniéndolo a reproducir sin ninguna conexión a internet. Como pueden ver, el video ha sido reproducido sin conexión a internet. Cuando hayamos guardado cuantos videos quisiéramos, es importante que memoricemos el nombre de cualquier video que tengamos. Más adelante en el video les explicaré por qué. En este caso, yo memoricé este. Si ya hemos guardado todos los videos que hayamos deseado y ya no queremos guardar más por el momento, ya no es necesario tener abierto el Proximaster y lo vamos a cerrar, pero solo de la siguiente manera. Nos iremos a Ajustes, luego a General, hasta encontrar la opción donde dice Aplicaciones. Allí buscaremos la aplicación de Proximaster y forzaremos la aplicación a detenerse. Y así la aplicación ya no consumirá batería ni nos estorbará, porque si solo lo apagan de esta manera, se quedará abierto y seguirá consumiendo batería. Les haré una demostración sin tener conexión a internet y teniendo el Proximaster cerrado. OG YouTube cuenta con un problema a la hora de utilizarlo sin internet, y es que cuando entramos no nos va a cargar ningún video y ni podremos utilizar nada, pero no se preocupen. Para eso les dije que se dieran cuenta del nombre de cualquier video que hubiésemos guardado y nos iremos a la lupa y pondremos el nombre que hayamos memorizado. Es importante que lo escribamos tal y como decía, de lo contrario no nos aparecerá. Ahora sí, nos aparecerá el video con el nombre que pusimos. Entramos a ese video y al presionar este pequeño triángulo, nos aparecerán todos los demás videos que tengamos guardados.
ya que es como una lista de reproducción. Como pueden ver, lo estoy reproduciendo sin conexión a internet y disfrutando de las demás opciones extraordinarias de OG YouTube. Como es la reproducción en segundo plano. Básicamente, OG YouTube pasará a ser nuestro reproductor de música y video. ¿Pero qué pasa si queremos guardar más canciones? Pues accedemos nuevamente a Proximaster, con conexión a internet obviamente, y lo activamos siempre con el servidor de India. Ahora ingresamos a OG YouTube y realizamos los mismos pasos que habíamos hecho previamente. Y si ya no necesitamos usar el Proximaster, pues lo detenemos de la misma manera. Prácticamente, Proximaster nos servirá solamente para poder guardar las canciones. Para poderlas reproducir, ya no es necesario tenerlo abierto. Es importante mencionar que algunos videos no se podrán reproducir sin conexión, tal es el caso de este video. Pero no nos preocupemos. YouTube es tan extenso que podremos buscar otro video con el mismo nombre y encontrarlo para poderlo guardar. Y no se les olvide memorizar el nombre de cualquier video que tengan guardado, ya que cuando no tengan conexión a internet, lo buscan y encontrarán todas sus demás canciones. Y eso sin mencionar que aún poseemos las otras extraordinarias funciones de OG YouTube, como lo es reproducción en segundo plano y reproducción en ventana emergente. Si poseen una memoria externa, es decir, una tarjeta SD, deben de asegurarse que todo lo que guarden se almacene en dicha memoria, de la siguiente manera. En este apartado, o en biblioteca, presionan estos tres puntos. Luego configuración, presionan donde dice sin conexión, y esta opción donde dice usar tarjeta SD, debe estar habilitado. Y hasta abajo se encontrará lo que tenemos disponible, según el espacio en nuestra tarjeta SD, y lo que hemos usado en videos guardados. Pero si no poseen memoria externa, no se preocupen, podrán utilizar su almacenamiento interno sin ningún problema también. Por nada del mundo, presionen acá donde dice eliminar sin conexión, ya que quitarán la opción y se borrarán todas las canciones que hayan guardado. Si ya se han aburrido de algunas canciones que hayan guardado, simplemente se dirigen hacia donde tienen todas sus canciones guardadas y presionan los tres puntos al lado del video que ya no quieran. Luego presionan donde dice quitar de los videos sin conexión. Es muy importante aclarar esto, que este método solo me ha funcionado en las versiones de 4.0 en adelante. Las versiones 3.5 me han dado error. Por lo tanto, te dejaré en la descripción de este video las aplicaciones que me han funcionado, tanto la versión normal y la versión en modo nocturno.
Y si a ti te ha funcionado en versiones 3.5, por favor házmelo saber en la caja de comentarios. La verdad, no sé qué pasará con OG YouTube, porque navegando en el sitio oficial de la aplicación, me encontré con este mensaje. Literalmente dice que la aplicación ya no es apoyada más. Por el momento, esta es la solución para seguir utilizando OG YouTube y no dejarla en el olvido. Además, si encuentro otra solución, se las compartiré enseguida. Bueno chavos, hasta acá queda este video. Compártelo, dale like y suscríbete si te ha gustado el video. Bueno chavos, ya saben, nos vemos hasta la próxima.